La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Apreciable hermana, hermano en Cristo nuestro Señor, te deseo esta bendición. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, santuario del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, lo cubra a usted y a su familia, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Espiritualidad de hoy. Oraciones a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de perdón. Me apropio de la palabra que dice que hay redención en su sangre. Señor, quiero que tú, en esta hora me redimas. Perdóname por alejarme de ti con mis actitudes. Quiero abandonar esta vida que he llevado hasta hoy. Me acojo a la promesa que dice, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros, y a la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. La sangre de tu Hijo Jesucristo me limpia de todo pecado. Por eso reconozco que soy pecador y me arrepiento de todas las faltas cometidas hasta hoy. Séllame con su sangre. Retira de tu presencia toda maldad que haya cometido ante ti, haciendo lo que no te agrada. Gracias por su sangre liberadora. Amén. Sellamiento. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona, hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo quiera hacernos daño. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro. Cubrimos y sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro. Cubrimos y sellamos nuestra casa, todos los que la habitan. Nombrar a cada uno de ellos. Las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro. Cubrimos y sellamos personas, animales, objetos, el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro. Cubrimos y sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Nombrar a cada una de ellas. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro. Cubrimos y sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de todos tus hijos, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa me cubro. Cubrimos y sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes, dirigentes de nuestra patria y de la Iglesia, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ellas. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Baño de sangre.
Jesús, Salvador nuestro, presenta al Padre esa sangre tuya que, en virtud del Espíritu Santo, derramaste por nuestro amor. Purifícanos de nuestros pecados en el baño de esta sangre sagrada. Esperamos alcanzar por ella la gracia que estoy pidiendo a través de esta oración. Diga su petición. Señor Jesús, dame de beber del torrente de tus delicias. Tu sangre preciosa apagará mi sed. Tu sangre preciosa me lavará de toda mancha. Tu sangre preciosa me robustecerá en mi debilidad. Tu sangre preciosa me asegura la vida eterna. Señor bendito, bendito seas por esa sangre que derramaste por mí. En la Eucaristía me das tu sangre sagrada para que me embriague de gozo celestial. Después de habernos sellado con la sangre del Cordero Inmaculado, habernos liberado y sumergido en este océano de bendiciones para bañar nuestra alma, ahora invoquemos su Espíritu Santo para pedir sus gracias y nos dé su luz, y siga orando en nosotros y por nosotros. Oh Espíritu Santo, recibe, oh Espíritu Santo de amor, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago en este día y para siempre, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus designios divinos y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llegamos al momento de nuestro coloquio para adorar a Jesús y decirle cuánto le amamos. Jesús, 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 ¿qué te diré? Solo que quiero complacerte y santificarme con esas celestiales enseñanzas que hoy me das. Quiero y te pido una verdadera transformación en ti. Yo te estudiaré feliz con esas deliciosas horas que paso a tu lado, adivinando tus deseos y volando a cumplirlos. Quitaré ruidos de mi alma, procuraré con el santo recogimiento el vacío y la soledad del corazón. Seré mártir voluntaria, renunciándome y con un amor siempre más vivo, que vaya por encima de todas las cosas. Todo esto formará en mi espíritu la vida interior que tanto me pides. Mi corazón solo a ti te pertenecerá para siempre, Jesús, y viviré oculta y escondida como la violeta dentro de esa forma consagrada que es mi cielo, mi vivir, mi todo. Una mirada interna simple y limpia, sacudida de todo polvo mundanal y propio, encerrando una súplica de ternura en favor de los pecadores. Será el pasto continuado de mis adoraciones cuando tenga la dicha de venir. Oh Jesús, y cuánto te amo, pero desde que llegaste a tu trono, este amor está en mí desconocido, agigantado, ardoroso, inmenso. Te amo. Te amo, mi cielo, con tu mismo amor, sin duda, y por esto se derrite mi corazón, caldeado por tan divino incendio. Hazlo ceniza, Señor, y que en él se trasplante otra vida, otra alma, otro ser, desapareciendo el mío. Tú, Jesús del alma toda, tú, adorado Jesús,
ocupa el sitio de tu pobre hija que era, pero que ya no es, porque otro ha ocupado su lugar. ¿Quién será? Tú lo sabes. ¿Quién ha de ser, oh bien mío, amado mío, vida mía, el que ya llegó y me robó todo el corazón? Ahora Jesús quiere hablar a tu corazón. Escuchemos su santa palabra en el Evangelio de hoy. Dejaré un espacio para que con tus propias palabras dirijas al amor de los amores tu oración del corazón. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme, todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ustedes también son incapaces de comprender. No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.